Esto surgió ya hace unos meses a través de diferentes visitas que fui realizando a algunas localidades del área metropolitana de Santa Fe, esta necesidad de poder juntarnos y trabajar en proyectos y en problemáticas que son transversales a todas las localidades del área metropolitana y localidades cercanas. Así que esto es un encuentro de concejales, representantes comunales y referentes de Juntos por el Cambio. Eh, la idea es poder trabajar en diferentes ejes. Hoy se estuvo trabajando en movilidad, en eh, obra pública, en residuos, en temas de residuos, que son temas así como, como muy recurrentes a la hora de hablar de las problemáticas. Montevideo es un pueblo, un pueblo chico, que ya es una ciudad chica también, ¿no es cierto? Pero sí también necesitamos de, de, de unirnos y, y tratar entre todos y buscando la solución de todo el área metropolitana. Porque hay muchas cosas que uno va tomando desde las necesidades de un pueblo y también de una ciudad que está, está cerca, aledaña, y también necesitamos que entre todos podamos llevar adelante un futuro nuevo, distinto, con muchas cosas nuevas. Y también es un momento muy oportuno ir preparándonos despacito, como todo esto necesitamos que hemos unido y que sacamos, saquemos adelante cada localidad y cada ciudad que podamos estar trabajando para la comunidad. Para nosotros como ciudad naciente que es San Jerónimo Norte es muy importante encontrarnos en un ámbito de concejales y de referentes políticos para intercambiar situaciones que cada uno va atravesando y para de alguna manera sacar conclusiones y también proyectarnos hacia un futuro. Otro de los temas también que estuvimos trabajando al menos en uno de los espacios fue seguridad. No compete solamente a una ciudad, sino que se da a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Nosotros estamos convencidos que si bien hay competencia por parte de provincia, desde los estados municipales, de los estados locales, hay mucho también para aportar. Eh, es un tema transversal y es un denominador común que nosotros también tenemos que atender y que tenemos las herramientas a partir de la legislación para acompañar a los ejecutivos municipales.